que uno pisa al otro, así que gracias, Jorge. Jorge, pone orden si esto se descarrila, porque somos mucho y con muchas ganas de hablar, y te agradezco este espacio, todo mérito tuyo, no solo grupos, sino estos espacios que estás creando, no siempre uno se puede enganchar, pero créeme que si uno lo ve después en forma sincrónica, que es lo interesante de todo esto, es decir, desde YouTube y de otros medios, ¿no? Pero bueno, lo que te va a maltraer a los mercados son dos piedras en el zapato. Recién hablamos de Ucrania, pero bueno, primero hay que hablar un poquito del escenario detrás, que es la cantidad de dinero y su consecuencia, cómo se incrementó. Recuerden que Estados Unidos arrancó la pandemia, estaba en 4.1 trillones, es decir, billones de dólares en sus activos, y hoy está en 9.4, 9.5 trillones. O sea, más que duplicó la cantidad de dinero en un año. Ahora van un año y medio, pero más que duplicó, casi dos años. Ahora está recogiendo barrilete, o cerrando el grifo, como quieran decirle, y obviamente está el tema de Ucrania detrás, pero en realidad el impacto de toda esa masa de dinero se dio sobre la inflación, y esto no se lo esperaba la Fed. Está muy criticada la Fed, se llama en Estados Unidos behind the curve, o está detrás de la curva, es decir, la curva se mueve y después toma la decisión la Reserva Federal, lo cual le resta credibilidad al mayor banco central del mundo, que maneja prácticamente la guía, digamos, de todas las tasas de mercado y todos los bancos centrales de países desarrollados. Todo emergente van por su lado con sus propios problemas. Pero esta es la mayor inflación de 40 años. Lo malo de esto es que hay un core, índice core, es decir, el subyacente, que también está muy fuerte. Entonces no podemos hablar ya de inflación transitoria. La Reserva Federal se encargó de hacerlo entender a todos con sus comunicados, con sus minutas. Es más permanente, pero también es estructural. Fíjense que estamos hablando de esto, de este palito blanco acá, que es 6%, es inaudito, hay que retroceder a los años 80, la Reaganomics, cuando Volcker tuvo que poner la tasa en 16% como para frenar la inflación. Bueno, estamos volviendo a estos niveles. ¿Qué va a hacer la Reserva Federal? Ahora lo vamos a ver. Es decir, el mercado primero actúa, como les decía, y la expectativa sobre la Reserva Federal, los ojos de la Reserva Federal, están puestos ahí. Hoy bajó un poquitito esto por la presión al riesgo. Es decir, el bono a 10 años, sin la tasa, se disparó. ¿Por qué? Porque están cayendo los bonos. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal va a subir la tasa de interés. Ustedes saben, si no son del palo de los bonos, que en un esquema de renta fija, cuando las tasas de interés de referencia de mercado están pronto a subir o están subiendo, primero actúa la expectativa, después actúa la Reserva Federal. Pero lo que está pasando es que los precios de los bonos caen antes. ¿Por qué? Porque en un esquema de renta fija, la suba de las tasas de interés equivale a una caída en el precio, básicamente viceversa, ¿no? Es decir, la baja en el precio de los bonos son la reacción a una suba en las tasas de interés de mercado, la expectativa de tasas de interés, que en realidad se está materializando y falta de los fondos federales. Es una tasa de interés cortita, es un overnight. Overnight es de un día para el otro, una noche. La Reserva Federal, hasta ahora, la cantidad es costo cero. Y durante el año y un poquito más para el 2023. Y esta es la expectativa. Salta de cero la cuota inferior. De cero a C. Y después habría una suba en cada una de las reuniones, salvo en la de noviembre, que saltaría a diciembre. Bueno, algunos economistas están hablando de también una reunión de noviembre con una suba más, y la de diciembre. Habría, con esta expectativa de mercado, 7 aumentos, con lo que dicen todos, una en cada reunión, o 50 puntos básicos en la de noviembre 2, en la de noviembre ninguna. Llegas igual a la misma, digamos, contabilidad. 7 subas de las 7 reuniones en este año. ¿Qué pasó toda vez que se invierte la curva? Porque cuando pasan estos movimientos en los mercados, la tasa de 10 años y la tasa de 2 años se empiezan a mover. Bueno, cuando empiezan las tasas de 2 años, de corto, a subir más que la suba de la tasa de 10 que veíamos en el gráfico, porque también la de 2 está subiendo, y está subiendo más que la de 10, bueno, es un símbolo de que en algún momento puede entrar en recesión la economía. Esto está pasando en Estados Unidos, pero todavía no se invirtió. ¿Y cuánto falta hasta que entre en recesión la economía? Muchos meses.
decir, entre 9 como mínimo o incluso 50 meses, el promedio son 20 meses, ¿sí? En el que esa inversión de la curva te muestra que hay una recesión. Porque muchos hablan de una recesión. No, no está pasando eso. Puede provocar esta suba de tasas de interés que vimos en la expectativa, y después va a seguir subiendo, ¿eh? En 2023 va a seguir subiendo la tasa. Una recesión, bueno, todavía no entró en esa inversión de la curva. Si llega a entrar en la inversión de la curva, pasan todos estos meses hasta que ocurre. Es más, a 3 meses de la inversión de la curva, 18 meses después en promedio, es decir, un año y medio después entra en recesión la economía, con lo cual no es un problema de recesión. Ha sido un problema de suba de interés, que el costo era muy barato, y de inflación. La inflación sí te genera un problema bastante grande. Y sobre todo cuando tenés el petróleo en la zona de $95, por este conflicto, hay una prima de riesgo acá muy grande. Yo creo que si esto se soluciona, el petróleo va a $90 para abajo. Y obviamente que si llega a haber una invasión, esto tiene un objetivo, y Alejandro obviamente seguramente tiene un gráfico preparado detrás como para compartirlo después, de $110, que es lo que valía cuando los emergentes aplaudían esa coyuntura, donde Brasil estaba de moda, donde los commodities volaban por los aires, que eran 2012, 2013 y 2014. Bueno, entró en esta etapa, petróleo negativo incluso, no sé si recuerdan, nadie quería que le descargaran petróleo, y después finalmente llegó a este nivel. Bueno, ¿le queda llegar a $110? Bueno, ese es el objetivo. Ahora, el oro se hace eco de todo esto, ¿sí? Incluso hoy estuvo más arriba, es un gráfico de ayer, con lo cual el oro empieza a recibir todo lo malo del mercado, ¿sí? El oro responde a una inflación en alza, ¿sí? Y está claro que la inflación va en alza. Obviamente que los suben tasas de interés, fortalece el dólar, pero este año el dólar no se fortaleció. El año pasado tuvo una baja, una suba, en el año 2020 una baja, porque todos salieron a buscar riesgo por todos lados. Bueno, en el año 2021 se quedaron en el dólar. Este año es muy particular, no hay una dirección clara. Ahora, el desastre que produce esto en la renta fija es fenomenal. Miren los gráficos de la evolución de algunos ETFs, y con Jorge, bueno, la idea era compartir algunos productos o instrumentos en donde los gráficos de los bonos emergentes, ¿sí? Que lo tiene acá, venían cayendo de antes, abajo a la derecha, pero se produjo una caída infernal este año, donde los bonos high yield sin calificación crediticia con nivel de libre de riesgo están cayendo de manera estrepitosa, y también los instrumentos de acciones preferidas, como el PFF, PFG también, hay otro instrumento que es un ETF también de acciones preferidas, son bonos largos, los bonos perpetuos, los high yield, los COCO, todo lo que tiene que ver con bajas calificaciones crediticias o elevada duration, tiene un impacto en el mercado muy grande. Y estos son los ETF que ustedes pueden operar en la bolsa para posicionarse en distintos instrumentos soberanos, corporativos, de países centrales o bien de países emergentes, soberanos y corporativos. Este año ha sido un desastre, es esta columna de acá, y se suma obviamente a la caída que tuvieron el año pasado y la profundiza, ¿no? Es un año que la vienen tirando para abajo, ¿no? Los instrumentos están acá, ustedes lo pueden ver. Creo que esta presentación es más bien para difundir lo que es renta variable, así que nos metemos de lleno en lo que pasó hoy, ¿sí? El Nasdaq 100 cayendo 3%, el S&P más del 2%, un desastre, cerrando los mínimos. Probablemente mañana, cuando pasa eso, estén cayendo de nuevo los índices, lamentablemente, para los que están comprados. Y obviamente que Rusia y Ucrania viene de antes. Recuerden que anexó Crimea, que es esta península que tienen acá, ¿sí? En el 2014. Rusia anexó esto, y acá hay milicias, hay todo tipo de conflictos, porque son milicias que responden a Rusia, no es territorio ruso, pero obviamente que ahí hay milicias que responden a Rusia. Acá está Bielorrusia, que comulga con Rusia porque le presta todas estas bases, fíjense que son bases nuevas incluso. Las nuevas unidades son estos cuadraditos, y donde está desplegado en toda esta parte, acá está Kiev, la capital, y donde también han estado desplegando bases acá en esta zona. Acá hay bases permanentes porque obviamente proveen de apoyo a estas milicias, y el cerco es sobre Ucrania, que tiene el paso del gas, por ejemplo, para Europa. 40% del gas que consume Europa pasa por, es de Rusia, y gran parte pasa por Ucrania. Incluso hay un gasoducto que está pronto a inaugurarse, y están en conflicto porque no se ponen de acuerdo con
Ucrania, porque hay todo tipo de rispideces entre Rusia y Ucrania, obviamente. Y lo más probable es que, y no pasa mayores, porque estamos viendo un poco de fuego artificios, ¿sí? Pero esos fuegos artificios pueden venir en guerra. Bueno, hoy el mercado exageró, sí, puede ser, pero si hay una guerra, se queda corto. Supongamos que no hay guerra, ¿qué pasa? Este es el escenario más probable para mí, que si Rusia hace algo con Ucrania, en realidad Estados Unidos no va a empezar a tirar bomba atómica. Lo que va a hacer es empezar a sancionar, ¿sí? Sanciones financieras. Hay 11.000 bancos que confluyen en un sistema llamado SWIFT, y bueno, algunos bancos quedarán bloqueados de poder transferir hacia bancos norteamericanos, un desastre, digamos, a nivel internacional, para Rusia, ¿no? Sanciones tecnológicas, controles a las importaciones, de todo, tiene que ver con lo comercial también, pero sobre todo el tema de los chips y otras cosas. Sanciones energéticas, y ahí está el problema de Alemania, ¿no? Que está con un tema específico, un gasoducto que fue hace poco completado, ¿no? Construido. Y sanciones individuales. Hay ya 735 personas rusas que tienen sanciones, ¿sí? O no pueden, quizás solo norteamericanos, o tienen multas o pedidos de captura, etcétera, etcétera, desde el 2014. Bueno, esto puede escalar muy rápidamente. Yo creo que el doble piso, esto lo hablaba ayer, lo escribí ayer, y obviamente está buscando el doble piso, esto es la vela de ayer, y obviamente hoy falta la vela, pero esto lo vamos a ver en forma gráfica online. Pero en realidad las acciones han estado bajo una presión muy grande, pongo si quieren el trading view como para que lo puedan visualizar, y creo yo que esto que ven, que es el Nasdaq, está teniendo un valor que obviamente ya es prácticamente un doble piso, un poquitito más abajo, la zona de 3.40 podría ser un nivel, me parece, como para estar preocupados para que esto no decante en esto que hablábamos, ¿no? El hombro, cabeza, hombro, como para que pueda terminar cayendo en la altura de esta cabeza, que es esto, ir a buscarlo a los $300, esto lo retrotrae más o menos a la zona donde estaba la pandemia, actuando. Ojalá no ocurra eso, pero las acciones tecnológicas y las de crecimiento han estado bajo una presión enorme, porque obviamente muchos salieron en la bolsa en el 2020, vieron ese panorama que cualquiera compraba cualquier cosa y se hacía rico, tirabas una moneda y crecía, tirabas una semilla y terminaba. Y el 2021 vino mucho más selectivo, Estados Unidos zafó, pero el resto estuvo muy mal, los emergentes estuvieron mal, y el 2021 empezó con una dominabilidad muy fuerte de los mercados. Así que así estamos. Yo dejo compartir la pantalla porque no quiero hablar mucho, y espero que Alejandro quizás me complemente esto con unos gráficos buenísimos que él sabe hacer, y espero también la opinión de Liliana. Yo tengo detrás instrumentos financieros de renta variable como para ver los 9 que se lanzaron acá, pero quiero escuchar también a mis colegas como para no ser muy monótono. Jorge, usted administra acá, ¿eh? Sí, querido, a mí me parece que es el turno de Alejandro que nos muestre un par de gráficos con respecto a lo que estamos viendo, ¿no? Sí, ¿qué factible ve la posibilidad de que se arme el doble piso o si realmente ve que puede ir más abajo? Es la preocupación de todos, ¿no? Nadie quiere perder un 40%, ¿no? Ya la baja fue complicada. Ahí se ve un poquito el gráfico. Sí, se ve perfecto. Obviamente, a ver, complemento lo que dijo recién Gustavo. Es muy plausible un doble piso, porque acá también, digamos, el análisis técnico, la idea es que refleje lo que las evaluaciones y el análisis fundamental, ¿no? Siempre las empresas y las evaluaciones van por análisis fundamental, y es lo que el dinero inteligente, etcétera, termina comprando. Lo que creo que el análisis técnico nos da son herramientas para que el público retail o fácilmente podamos ver algún patrón o alguna zona donde nos parezca interesante de precios poder comprar y administrar el riesgo. Pero creo que, Gustavo, lo que vos comentabas recién del hombro, cabeza, hombro, voy a sacar un poquito algún canal o algo formadito, es esto que estamos viendo acá, ¿no? El tema es, si llega a esta zona y termina perforando, nos iríamos
prácticamente yo lo mido así muy simple, si hay algún crítico de esta forma está perfecto, pero para hacerlo muy simple nos iríamos cerca de 380, 390, o sea, zonas donde sería interesante comprar, pero como veíamos antes con Microsoft, que parece que refleja bastante lo que está haciendo el mercado, lo voy a poner en logarítmico, este es una buena zona también para meter algún trade, esperando tal vez un rebote y que no pase de esta zona, ¿no? Administrando bien el riesgo. No sé qué opinan los demás. Yo tengo una opinión muy formada con respecto a eso. O sea, yo pienso que así como vos, Alejandro, o Gustavo, o Liliana dicen, bueno, en realidad me gusta este precio y este precio compro, ¿no? Son los que compran en un precio que les gusta individualmente. Pero el problema está cuando hay una situación de este tipo en donde no pagan para arriba a continuación. Entonces está el comprador que le gusta un precio fijo, pero no está aquella mano grande que paga para arriba. Entonces avanza un poco el precio y vuelve a caer. Ese es un problema. Claro, estamos en una zona, obviamente, donde más allá de lo que veamos en los gráficos, ya todos más o menos veíamos que los múltiplos de las empresas estaban bastante altos, obviamente que uno decía, bueno, en algún momento va a caer, y creo que para mí más importante que el conflicto de Rusia y Ucrania, obviamente que si estalla, ahí como mencionaba Gustavo, vamos a tener, digamos, la profundidad con las sanciones, etcétera, va a ser más complicado. Creo que Europa la va a pasar muchísimo peor, y cuando está complicado Europa, el dinero que está invertido en Europa suele buscar refugio en Estados Unidos, ya sea en renta fija o posiblemente en renta variable. Creo que también, para mí, lo más importante que viene tocando es el tema de la tasa, que bien lo mencionó Gustavo. La tasa de interés, este gráfico ya veíamos la última vez, está en una zona donde cada vez que más o menos tocó este sendero que viene este canal bajista de hace muchos años, está bien, fueron, acá marcamos algunas zonas donde el mercado, el S&P 500, corrigió bastante, digamos. Acá lo voy a poner en escala logarítmica, para que se vea un poquito. Esta acá tenés la crisis de, o sea, lo que fue la burbuja.com, la crisis de las hipotecas subprime, la corrección de 2018, ¿está bien? No son, esta corrección no es la misma que esta, aunque acá el mercado en 2018 cayó un 30% aproximadamente, corríjame cualquier cosa, mientras acá tenés caídas cercanas a un 50% del mercado en general. Pero lo que muestra un poco este gráfico tiene que ver con que justamente llegamos a una zona de techo de este canal, como pasa ahora con lo que es el rendimiento del bono de 10 años, y, a ver, el mercado termina corrigiendo. ¿Cuál es, digamos, atrás de todo esto? O sea, no es por análisis técnico, sino que hay, se encarece el costo del dinero y obviamente lo puedes ver de manera diferente. Se encarece el costo de dinero, por ende los márgenes de las empresas van a tender a bajar. O si querés, también se hace más atractivo el rendimiento de un bono, que es mucho más seguro, contra el rendimiento hoy por hoy del dividend yield que tiene, no sé, el S&P 500, que debe estar abajo del 2%, creo, no me acuerdo. Pero más o menos debe andar por ahí. Entonces, ante menor riesgo e igual rendimiento, hay una migración hacia activos de menor riesgo. A eso sí, obviamente, se le suma todo el conflicto internacional. Yo, desde mi experiencia, hemos pasado un montón de conflictos y siempre hay un conflicto por el cual agarrarse y decir la bolsa va a bajar por esto. Eso, digamos, cada año que pasa veo que antes había conflictos con Turquía, me acuerdo cuando estaba Donald Trump y estábamos viendo si lanzaba un ataque de Turquía contra Palestina, creo, o algo así. Entonces, siempre hay conflictos y hay una excusa por la cual el mercado puede tomarlo para bajar. Pero creo que por atrás termina siendo justamente el conflicto de la tasa de interés, como vemos casi histórica, donde cuando se encarece, empieza obviamente el mercado, por lógica, debe corregir hasta un punto nuevamente de equilibrio, donde ese punto de equilibrio puede ser que la Fed no se ponga tan hawkish o baje la tasa de interés para
formar nuevamente este, digamos, este incentivo para volver a invertir en renta variable. Ahora, ¿verdad? Gustavo, yo tengo una pregunta. Hoy estaba viendo un video que decía que en el año 1982 hubo una inflación en Estados Unidos muy parecida a la que fue ahora, o sea, sí, superaba el 7%. Y yo me puse a estudiar los gráficos del Standard & Poor's del año 82 y arrancan los primeros 6 meses, se ve que hay un impacto, como acá impactó también, o sea, la suba de la tasa de interés generó un impacto negativo en las acciones, en donde en el año 82, en los primeros 6 meses, bajó un 10%. Bueno, a partir del séptimo mes se genera una suba tremenda, con lo cual al 31 de diciembre del año 1982 el Standard & Poor's termina subiendo un 20%. Yo entiendo que la situación es muy distinta, como vos dijiste antes, no hubo una emisión tan grande como la que hubo, ¿no es cierto?, en esa época con respecto a ahora. Pero ¿en qué sentido se puede analogar esto de a que en un periodo de la historia haya tenido un crecimiento de este tipo? Y si podemos hacer una analogía diciendo, mirá, ante este crecimiento de la inflación, también hubo una ganancia del índice. Eso es lo que no tengo, sí, muy claro. Primero, me parece importante mencionar algo que estaba implícito en tu pregunta, que es que las tasas de interés, cuando se sospecha que van a subir o se descuenta en el mercado que van a subir, es cuando se producen las grandes caídas. Exacto. Después, cuando empieza el ciclo alcista de las tasas de interés, los mercados pueden hasta incluso subir. De hecho, yo tengo algunas tablas como para mostrarles en otros momentos en las cuales una suba de la tasa de interés, un periodo de suba de tasa de interés, no corresponde con caída de los mercados, sino lo contrario, subas. Obviamente que van a caer y fuerte antes las bolsas, pero esto es inaudito lo que pasó en la pandemia. Y esto arrancó con Trump, recuerde que no es Biden, es Trump, es Biden, es pragmático, el mundo desarrollado tiene aceptación de su moneda y recién ahora se encuentra con que genera inflación. Los mercados emergentes tuvieron que luchar el año pasado con las inflaciones increíbles, recién a partir de septiembre, octubre empiezan las subas fuertes en los índices de inflación en Estados Unidos y obviamente Europa está en 5.1, que es una cosa increíble. Europa es la eterna lucha junto con Japón por la deflación, no con la inflación. Hoy está preocupada por la inflación, con lo cual ya vimos a Lagarde y al Banco de Inglaterra tomar algunas medidas con respecto a más restricción en las condiciones monetarias de las economías para que no siga generando inflación. Esa es una de las respuestas que quería darte. Está buenísimo. Tengo otra pregunta. Digamos, ¿qué instrumentos tenemos, Gustavo, dentro de lo que es el tema pragmático, ¿no? ¿Cómo se cubre un inversor de este escenario? Bueno, a ver, primero, no había que invertir en bonos nominales, sino en bonos TIPS ajustados por inflación. Hay muchísimo, para el inversor más conservador. Segundo, ¿por dónde pasa el mercado cuando suben las tasas de interés? Evidentemente en aquellos sectores que se benefician de la tasa de interés, los bancos. Los bancos tuvieron un año estelar, este año ahora creo que justamente hoy se puso negativo el índice de bancos, pero venía 2% arriba con 22% energía, pero sobre todo los commodities. El inversor tiene que apegarse al real estate, a los commodities, a los hard assets. Las acciones también son un activo duro, pero en realidad no todo es igual, porque muchos de los proyectos que vinieron a la bolsa carecen de ganancias, no se han convertido en algo creciente, sino que empiezan a desacelerar. Y cuando desacelera la tasa de crecimiento, todo el mundo de empresas de crecimiento empieza a tambalear. Fíjate las acciones que venían subiendo lindo hasta una hora antes de la caída del mercado, fuerte, que fue la caída de la última hora, que eran Walmart, pues un balance muy bueno, terminó 4 arriba. Coca-Cola, comentó el dividendo, está en máximo histórico, está fenomenal. Cisco, es decir, son fierros que a la hora de tambalear los mercados, los inversores salen en busca de esas compañías. Ahí está poniendo Ale en la pantalla Coca-Cola y fíjense cómo quiebra todo. Y es un activo, obviamente, que Warren Buffett fue uno de los primeros que lo vio hace décadas atrás como una excelente inversión para mantener a largo plazo. No estaba equivocado el viejo Warren. Se ha equivocado en muchas otras cosas, pero no en eso. De hecho, Wells Fargo no le dio una alegría y otras tantas inversiones que también fueron fracasos. Pero bueno, hoy está muy concentrado en Apple. Le ha ido muy bien los últimos años. Su fondo
genera buenas ganancias. Bueno, esta es una de las constituyentes, ¿no? Union Pacific y otras tantas empresas que poseen cartera son hacedoras de cash flow, son empresas no solo reconocidas, sino que siguen creciendo en el cash flow. Eso hay que buscar en estos tiempos. Cobertura, ¿por qué lado? El oro, los commodities más el oro, que es un activo totalmente particular. Y por otro lado, protegerse con puts, es decir, aquellos que no son muy duchos con el tema de las opciones, debería empezar a mirar ese tema. Un put es una compra de una opción de venta, con lo cual cuando los mercados caen, se revaloriza. Yo te lo veo vender a determinado valor, pero a medida que cae el mercado, ese valor aumenta, ¿sí? Así como cuando vos compras un derecho de compra, es decir, un call, cuando sube el mercado, te beneficias, porque vas a pagar determinado precio que está fijo y el mercado sigue subiendo, con lo cual, si lo compras en el mercado, te sale mucho más caro y vos tenés una opción para comprarlo barato, ¿sí? Entonces, cuando caen los mercados, al revés, hay que comprar un put, y esa es una manera de proteger tu cartera. Nunca está de más tener la cartera y tener protección, no necesariamente tenés que vender las acciones. Si vos estás a largo plazo para algunas acciones, pero el corto plazo te mata y lo que querés es protegerte. Entonces el put viene a entrar en la cartera y salir en la cartera como un instrumento de protección, que es un poco la pregunta que me hacía Jorge. Gustavo, ¿te puedo sumar algo? A ver si, sí, si te opinás igual. Vale. También otra manera que, si digamos con productos sofisticados o elementos sofisticados, vos podés tener una cartera, por ejemplo, con Microsoft, Apple, etcétera, digamos, las large cap, y lo terminás hedgeando vendiéndote el índice, por ejemplo. No sé, te vendés el QQQ, sí, digamos, en la misma proporción de cartera o en el nivel que quieras hedgear. No sé si coincidís. Perfecto. Sí, totalmente, porque es un poco lo mismo con otro instrumento. Cuando yo hablo de comprar un put, hablo de comprar un put sobre el mercado, el S&P o lo que sea, lo que recién mencionaste. Que significa un derecho de venta a determinado precio, con lo cual a medida que cae el mercado se revaloriza esa posición. Cuando vos shorteás, y hay un instrumento, es el SDS, por ejemplo, que suelo poner en algunas carteras, que shortea el S&P 500 por dos. Está el SQQQ, que es el que shortea por dos o por tres, no me acuerdo ahora, el mercado por tres. De la tecnológica. ¿Cómo? Sí. Que shortea por tres. Por tres, gracias, Dígaso. 3X el SQQQ. Bueno, hay momentos donde conviene. Hoy cayó 3% el Nasdaq 100. Ese instrumento subió 9%. Entonces, es un método de protección a través de una compra. Estar long, alguien que shortea. Lo otro es comprar directamente un instrumento que se revaloriza cuando el mercado cae. Es exactamente, Gustavo, lo mismo con otro instrumento. Tenés un problema, que invierte de Argentina, muchos de esos instrumentos no los tienen. Obviamente. Porque, ¿con qué se tiene que cubrir solamente? Con Galicia. Y Galicia es muy manipulada. ¿Tenés contrato de futuro de ROFEX 20? ¿Podés vender contrato de futuro de ROFEX 20? Pero no lo puede utilizar todo el mundo, porque tenés que tener un margen, tenés que dejar una garantía, o sea... Es bastante sofisticado cuando entramos en los derivados, y es verdad, para el común. Sí. No, aparte que el común no lo conoce, y hay mucha gente que se metió y fundió cuenta porque no entiende, no sabe, o porque uno le dijo que se metió y le estaba yendo bien. Y hay muchas cosas para mí, para, por ejemplo, lo que estaban hablando, el oro hoy tiene a fuerte que si a Rusia lo sancionaran, Rusia se va a tener que mover. Por eso el oro se está moviendo también, se va a mover mucho con el oro y se va a mover mucho con las criptomonedas. Estuvo a punto de prohibirlas y ahora las promulgó, digamos, para los bancos y las casas de cambio. ¿Por qué? Porque están abriendo la ventana, porque si le sacan el SWIFT, los tipos dicen, bueno, vos me sacas el SWIFT, yo tengo el euro, y yo tengo el oro y tengo las criptomonedas. Sí. Entonces, están abriendo el abanico. No son tontos. Y por ejemplo, otra cosa, Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa que te da dividendos, pero ya no tiene crecimiento. Vos fíjate que cuando intentaron cambiar la fórmula de Coca-Cola fue un desastre. Pero un montón de mercado. Ahí, Diegazo, yo lo que creo que dice Gustavo es son acciones que tienen... Sí, defensivas. Claro, defensivas, que vos decís... A ver, esto pasa que ahí se mezcla a veces el manejo de gestión de riesgo que pueda tener un individuo que se puede meter 100% cash
al manejo de riesgo que tiene que tener un portfolio manager que te dice, bueno, yo tengo que estar 70% invertido en renta variable comiéndome el mercado. ¿Qué meto? Y bueno, te meto Coca-Cola, te meto las defensivas para agarrar y tratar que me impacte lo menos posible. Pero ahí vimos Coca-Cola, que Coca-Cola estaba ganando plata cuando el mercado se está cayendo, digamos. O sea, claro, pero vos fíjate, ¿cuánto estuvo Coca-Cola? Comparala con Microsoft, comparala con la... A largo plazo, o sea, para mí, sí, a ver, Warren Buffett por valuación, por ser value investor, sí. Lo entiendo, pero es verdad, para el que quiere invertir a largo plazo, te compro una Microsoft. Ahora, como veíamos antes, me quedo un Coca-Cola y espero que Microsoft se pegue un palazo, que Apple se pegue un palazo, que Facebook se pegue un palazo y consolide. Y ahí, cuando veo algún símbolo, alguna señal de que el mercado se empieza a dar vuelta, me meto de lleno, vendo todo Coca-Cola y voy cargando. O te quedas en cash y esperás la corrección. Que eso es lo que exactamente. Pasa que mucha gente le quema la plata en la mano. No la puede tener líquida en la cuenta. Entonces dice, tengo que comprar algo. Salen a comprar por comprar. Entonces, eso es lo que a veces la gente tiene que entender. Que a veces te podés comer un mes y medio, dos meses, con la plata en la mano. Pero bueno, es el mejor mercado. Diferente, claro, diferente la situación, por ejemplo, del que maneja un institucional, ¿no? Claro. Que, como decimos, tiene un parámetro, un 60-30, digo, un 60-40, un 70-30. Entonces, el tipo tiene que estar sí o sí comprado, o sí o sí metido en bono, aunque no le guste, no rinda o lo que sea, porque es lo que le exige, digamos. Y se rigen por otras cosas que el minorista no se rige. O sea, sí, por ahí tiene un mandato, más datos más. Tiene un mandato de gestión, claro, del fondo, que el fondo te dice, mira, este fondo tiene que invertir en esto, no tiene libre gestión. Entonces el tipo se tiene que manejar con el mandato de gestión. Pero ¿por qué te crees que en la caída del COVID decían que los institucionales no entraban? Porque claro, los datos macro eran un desastre. Vos mirabas los datos macro, eran cada vez peor. Entonces los tipos que se rigen por el dato real, digamos, de la economía, decían, yo no voy a poner guita acá si esto se está cayendo por todos lados. No hay ni un dato que me diga, bueno, estamos haciendo piso. Pero la maquinita de la Fed y la gente que estaba en la casa con la plata guardada que le estaba dando la Fed empezó a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Y aparte lo que a veces la gente no sabe, que mueve, hoy está moviendo más el mercado de opciones que el mercado de acciones. O sea, se compra más opciones que activos subyacentes. Entonces, eso es lo que también empuja al mercado. Porque vos, si vas para arriba, vas para abajo, sí, al comprar opciones, vos, el tipo que te da la contraparte, sea un institucional, sea un market maker, dealer, como quieras llamar, el tipo tiene que cubrir eso. O sea, tiene que comprar la mitad o vender la mitad de lo que te está vendiendo. ¿Entendés? Si te compra, o te vende un call, tiene que comprar 50, ¿me entendés? Y si te vende un put, y así. O sea, se tiene que cubrir. Porque el tipo gana con los márgenes diferenciales, como el spread pequeño. No es que el tipo te vende el call, como hacen mucho que te venden el call de frente, digamos, y esperan a ver si sale o no sale. Estos tipos tienen que tener cobertura porque están dando, o sea, te están haciendo mercado, pero a la vez tienen mucha guita dando vuelta en contra. ¿Sí? Sí, hay otra cosa también, lo que decía Gustavo. Yo pienso que la peor defensa en este momento es un bono. O sea, porque el bono, al haber más inflación, el mercado los vende. O sea, la gente que tiene el bono los vende y baja de precio. Porque dicen, Jorge, no, el bono, no me interesa el bono, por cierto. Hace muchos años que no es negocio. También, bueno, pero me refiero a este momento. Como es un falso refugio. Y que por eso van todos al oro, porque el oro sí es un refugio en este momento. Sí, pero permiso, sumo algo, o tal vez... ¿Qué pasa si hoy ya llegamos a un tope de suba de tasas y lo que queda, obviamente, es que baje... obviamente, el yield del bono, por lo cual se empiezan a apreciar activos como el TLT, el ETF del bono del Treasury de más de 30 años o el de 10 años. Ojo, ahí tenés también un... Diciendo, no, llegamos a un techo, a una zona. Hay que ver si llegamos a ese techo, ¿no? Pero te quiero decir, una posible, decir cuánto tengo para ganar y cuánto tengo para perder. También. ¿Sabés qué pasa, Ale? Que ahí la diferencia es que lo que te pueda dar ese bono en un año... No te compara contra una acción. ¿Eh? ¿Cuánto podés ganar con el bono? ¿2, un 3%? Vamos a decir un 4 que ganara este año, por decirte, un número mágico. Un 4 es una muy buena rentabilidad. Depende del patrimonio que manejes. Si vos, vamos a hacer un número así de grosso modo. Si vos tenés un palo afuera y tenés 65 años,
quiero decir que 4 es un golazo frente a la volatilidad. La otra es quedarte cash, pero ganar un 4, un 3% en un escenario de mucha volatilidad, que aunque le pongas a Coca-Cola, tal vez Coca-Cola te baja un 3, 4%, y te digo que te compro el 4. Ale, ponete una mano en el corazón. ¿Vos te pondrías 40, 50% de tu patrimonio en un bono? No lo haces. Hoy no. Si no sos un institucional, no lo haces. Porque sabés que, por más que haya inflación, lo que sea, las acciones le ganan a los bonos. En el largo plazo, sí. En 10 años, claro. Yo lo que te digo es, en el largo plazo, te lo compro 1000 veces. En el corto plazo, para el tipo que tiene que manejar su patrimonio, la persona, ¿no? Que tiene que manejar su patrimonio y que tiene que ir a un resguardo seguro, es o cash, el oro es volátil, cuando vas a la volatilidad del oro es volátil. Entonces, en el escenario de corto plazo, o te quedás en cash o una rentabilidad. O sea, yo te digo, hoy me aseguras un 3-4% y te compro. Yo no sé si te compraría, yo prefiero hacer... Lo terminás vendiendo el bono cuando baja el mercado, ves que terminó la corrección, vendés el bono y te volvés a empezar a posicionar en acciones. Ah, bueno, eso es hacer un poco de market timing, de protegerse frente... Es lo mismo que tener liquidez, pero sin dejar de trabajarla, y volver al mercado. Para aquellos que creen a largo plazo, el mercado siempre va a subir. Lo que pasa es que a corto plazo te puede destruir una cartera. Sí, ahí los estaba escuchando. Yo había armado algo, no sé si... Sí, compartí. Con esto. No, en realidad tomé unas notitas. Ah. Los escucho siempre, aparte de la mayoría, está tratando de ver cuál es la mejor inversión de todas, a dónde moverse. Y la realidad es que cada uno tiene un perfil particular, si bien es algo que quizás es muy repetido, lo del perfil de inversor. No sé si ahí ven el Excel que tomé ahí unas notitas. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Después también voy a enganchar lo que dijo de tema tasas, inflación y el tema del efecto de la suba de tasas y las formulitas. Después les voy a mostrar también de entender algunas cosas básicas, como qué pasa cuando sube la tasa de los bonos, qué efectos tienen en la economía, por qué se suben las tasas, porque quizás algunas veces damos por sentados cosas que para nosotros son cotidianas y ya descolocan ya de por sí a la persona y ya se perdió. Entonces voy a retomar la parte que estuvo hablando Gustavo con el flujo de fondos, que es una cosa muy sencillita, pero tenerlo en mente aclara un montón. Yo acá había tomado unas notitas del tema del armado de cartera, que es lo que se debate siempre, en dónde poner los huevos, ¿no? En qué canastas, en qué proporciones, y en qué inversión, y cuándo moverlos. Y la realidad es que el armado de cartera depende de la psicología de cada inversor. Y ahí, varios puntos que estoy marcando. En primer lugar, no pretender abarcar todo el universo, no pretender siempre estar en todos los mercados, ni captar todas las oportunidades, tanto sea de renta fija, de renta variable. Si yo me concentro en renta variable, tampoco me voy a poder concentrar en todas las acciones que hay en el mercado. Incluso aunque diga solo acciones argentinas, solo CDR, si yo quiero hacer un buen análisis y seguir bien los activos, me voy a tener que concentrar en una cierta cantidad de acciones. Después veré. Lo ideal ahí, obviamente, es no concentrarse en todas las acciones del mismo sector. Puedo especializarme en un sector, quizás a mí me gustan mucho las tecnológicas, porque veo esto que las tecnológicas, bueno, y muchas otras también, están siempre un paso adelante, están siempre mirando lo que viene y tratando de adaptarse al futuro. Entonces, a mí me gustan mucho, y lo que también citaba lo de Warren Buffett, acciones, me gustan mucho las de siempre, que en realidad no hacen lo mismo de siempre, ¿no? Mastercard, ahí hay uno de los chicos que había comentado algo en el chat, también está incorporando el tema cripto. Apple va a sacar un auto, por ejemplo, que ya sabemos todos, pero están siempre en nuevos desarrollos. Entonces las acciones de siempre no hacen lo mismo de siempre. Siempre están todo el tiempo reconvirtiéndose. Entonces, en mi caso, por ejemplo, y quizás para algunas personas,
no, el tema de mover todo el tiempo a la cartera no sea una opción, no les interese. Entonces está bueno de encontrar el propio todo, conocerse como inversor y ver qué necesito yo para tomar una decisión. Necesito que la T me lo diga. Quizás, por ejemplo, Jorge le gusta mucho el análisis técnico y necesita que el gráfico le diga cuándo comprar, cuándo vender. Y quizás otro se fija más en los números de la empresa, en qué está haciendo, más un tema de esto, en qué está, leer noticias, informarse. Y quizás con eso ya duerme tranquilo, que es otro punto. Encontrar la composición de cartera va a ser propia mía, si bien obviamente se puede dar una referencia al cliente y siempre dentro de eso la base va a ser la diversificación. Porque lo que les digo, sí, me gustan las tecnológicas, pero tampoco voy a poner todo en tecnológicas. Quizás voy a sobreponderar mi cartera porque a mí me deja tranquilo las acciones que están, como les digo, todo el tiempo mirando hacia adelante. Entonces yo me siento cómoda con esas acciones. Quizás otro se siente cómodo o le gusta más esto, ¿no? El trading, y apuesta a una cartera más de corto plazo y no tan a largo plazo, y puede estar mirando, que eso también tiene que ver, ¿no? ¿Para cuál estrategia tengo tiempo? ¿No? ¿Qué pasa en un escenario bajista cuando digo que estoy a largo plazo también? Porque muchas veces estamos mirando todo el tiempo que hace el de al lado y yo tengo que tener claro cuál es mi estrategia. Si estoy a largo plazo, si estoy a corto plazo, si estoy a corto plazo y el mercado baja y yo estoy en estas empresas de antaño, como decía Gustavo, en Coca-Cola, en Apple, Microsoft, no me hace gracia que bajen. Pero si yo miro un gráfico, después podemos ver algún gráfico con Ale, si tiro Microsoft para atrás, me quedo tranquila. Veo para atrás la evolución, si bien, como les digo, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, y eso vale para acciones, para fondos, para lo que sea. Igualmente, si yo tengo claro cuál es mi composición de cartera, mi plazo, está bien, cierro la cobro los ojos y sigo con lo mío. Ahora, si yo tengo tiempo también, ¿para cuál estrategia tengo tiempo? ¿Qué herramientas necesito para cada una? ¿Cuáles tengo y cuáles debo contratar o aprender? Porque quizás yo quiero hacer trading, pero no lo sé o no tengo tiempo para hacer trading. Entonces también tengo que ser consciente de a qué me puedo dedicar. Si quiero dedicarme a hacer trading y no lo sé o no tengo las herramientas, debo contratar a alguien. O sea, primero evaluar y esto, de que cada inversor tiene que encontrar su punto, su cartera óptima. Si bien podemos preguntar, obviamente, a gente que se dedica a la actividad y ver en dónde se está posicionando, por supuesto, no voy a cerrar los ojos y no escuchar a nadie. Cerrar los ojos, no escucho, bueno, cerrar los ojos, los oídos, todo. Estoy quizás cierto, pero también soy consciente de qué me sienta bien. Quizás los activos atados a la inflación tuvieron un momento brillante y hay gente que le encanta y quizás otros no. En mi caso, por ejemplo, hace tiempo que me alejé ya de los bonos, me concentré en los CDAs y ahí me fui especializando también porque es muy amplio el mercado. Entonces, podemos quizás meter un poquito de algunas otras cosas a las cuales no tengamos que dedicarle tanto tiempo, pero si yo le voy a dedicar tiempo a todo y a analizar bonos, acciones, o sea, eso no lo puede hacer alguien que no se dedica a la actividad, incluso alguien que se dedica a la actividad no analiza todo al mismo tiempo, en profundidad. Entonces, esto que les decía primero, no pretender abarcar todo el universo, siempre me voy a estar perdiendo oportunidades. Lo mismo si yo compro CDR, va a haber alguno que no lo miro y seguramente va a subir y quizás ni me entero, o me entero y digo, bueno, qué lástima que llegué tarde. Y otro punto que tiene el concentrarse es que va a agudizar la intuición y la predicción que tengo cuando veo, en mi caso yo aprendí a desarrollar también eso, quizás yo le digo la intuición y la predicción, pero yo, cuando uno sigue ciertos activos, tiene los números en la cabeza, entonces sabe hasta qué número llega, cuando llega cierto número, no hace falta poner quizás tantos indicadores o líneas, sabe que le cuesta cierto, tiene cierta resistencia o alcanza ciertos niveles, y va como esto, conociendo la acción y
y le permite predecir un poquito más el movimiento. No verla de vez en cuando así aisladamente, leer de vez en cuando una noticia de una, después de otra. O sea, si me enfoco en ciertas acciones y activos, va a ser más óptimo mi análisis. Entonces, bueno, esto, la parte de cartera, ¿no? El tema de la diversificación también, para estar también, porque yo no sé, generalmente quieren saber qué va a subir más, cuál es la mejor inversión, a ver, decime qué me conviene. Y la verdad es que la realidad es que por más análisis que uno pueda hacer, no sabe exactamente qué va a subir más. Si va a subir más el Bitcoin, el oro, el dólar, tal acción, bono. Entonces, la mejor estrategia es diversificar, y aparte por el tema de que hoy yo estoy analizando el mercado en un contexto X. Por eso después se critica mucho a los economistas, porque, claro, hoy las variables son estas y hoy yo te recomiendo esta cartera. Pero de repente hay un shock externo o interno, como los que estamos viviendo últimamente, y ¿qué pasó? Entonces no es que el análisis estuvo mal. Lo que va a salvar en ese momento es estar posicionado en distintos activos. A veces el que menos uno imagina es el que le salvó la papa de la cartera y dice, bueno, gracias que tengo esto. Pero a veces es alguna, o sube alguna acción que uno no esperaba y dice, ay, ¿qué pasó con esta? Y bueno, y eso es por estar diversificado y no estar concentrado. Lo mismo si baja o sube, como ha pasado con Facebook, por ejemplo, esas baja fuerte, si yo me concentro y digo, ah, esta es la que va a subir porque veo tal y cual cosa y pongo todo ahí, me puedo después quedar patas para arriba, ¿no? Pero cuando estoy diversificado, generalmente, a mí, por ejemplo, y lo que yo recomiendo y la mayoría de los analistas recomiendas, es diversificar porque está comprobado que reduce el riesgo de la cartera y a veces tenemos algunos activos que nos tiran un poquito para abajo, no rinden una locura, pero en momentos como estos, como por ejemplo Coca-Cola, quizás no venía tan bien y de repente empezó a subir por todo lo que está pasando. Entonces quizás en algún momento está media dormida y de repente no salva. Entonces ahí está el punto de definir qué es lo que quiero hacer. Quiero comprar, buscar oportunidades y voy a estar ahí persiguiendo al mercado y tratando de ganarle al mercado y elegir la mejor estrategia y acción o bono, lo que sea. O quiero dormir tranquilo y voy a diversificar y voy a poner bien separadito todas las canastitas. Entonces, eso por un lado. Después, había puesto algo, pero todavía no hablaron de eso, que es una pavada, que quizás hay gente que todavía no lo sabe. Y bueno, yo lo empecé a hacer mucho, que es el tema, uno con todo el tema de este de que el spa, tema operatoria, tema aparte, después volvemos al otro. Tema operatoria, la mayoría de los CDR pagan en dólar al cable y es un goteo, a no ser que uno tenga una cartera muy grande, es un goteo de dólares que están ahí en la cuenta y el cliente no sabe qué hacer con eso. Entonces, muchos no saben, pero se le puede pedir a la sociedad de bolsa, a la LIC, en la que tenga la cuenta, que le haga la conversión de especie y no tiene costo, incluso algunos les pagan algún interés. Pero se puede pedir que les conviertan la especie, tiene un número, como si fuera un ticker, un nombre, la especie es 7000, es la de cable, la 10000 de MEP, se lo convierten y ya le aparece en MEP automáticamente. Eso por un lado de operatoria. Y por otro lado, cuando tienen dinero líquido, hay muchas personas que quizás compran una acción, un bono, lo que sea, 48 horas, y lo que pueden hacer también es una caución colocadora, lo que yo empecé a hacer con toda la gente que tiene dinero líquido. Si es de otra venta, 48 no. Pero cuando uno tiene liquidez y va a comprar, no sé, Apple a 48 horas, bueno, hace primero una caución a 48 y después con ese dinero de intereses que le haya dado por esos 48, también sirve para comprar los CDRs. Entonces le hacemos, le sacamos el juguito un poquito más a esos pesos y quizás nos pagamos la comisión. Vamos a hacer dos en uno, caución y compra del activo, siempre sea 48. Bueno, eso porque lo había notado, lo comenté. Y después,
Algo que decía también Gustavo era, bueno, el tema de toda esta suba de tasas, ¿no? De toda esta sacudida que tiene el mercado. Y acá escribí estos puntos del tema de pandemia, los efectos muy chiquititos. Bueno, a corto plazo ese shock inicial, esa baja que tuvo muy corta el mercado en febrero, marzo, enero, febrero, después empezó a recuperar. Y después empezó a recuperar, ¿no?, con estas expectativas de, bueno, las empresas también nuevas que empezaban como a ganar terreno, no nuevas, empezaban a ganar terreno porque la gente estaba en su casa, que ahora ya pasaron de moda, como Mercado Libre, Netflix, no que pasaron de moda, pero no tienen el lugar que tuvieron al principio de la pandemia, pero había una expectativa de que era algo corto, de que el mercado se estaba recuperando rápido, se empezó como a adelantar, como siempre, a esa recuperación de la economía, y lo que pasó fue que se extendió más de lo, yo dividí corto, mediano, largo, dentro de lo que yo consideré, porque largo a veces estamos hablando de obvio, mucho más años, pero largo plazo, lo que estamos viendo ahora es que se extendió de más, y lo que pasó es que estamos viendo los efectos de toda la emisión que tuvo, no solo la inflación, bueno, en Argentina, en Estados Unidos, sino en otros países también, que también están revisando sus tasas. Recién acaba de salir que subieron la tasa del LELIC acá en Argentina. Canadá también está mirando el tema de sus tasas. Un montón de países que, obviamente, para afrontar la crisis, tuvieron que emitir. Y se extendió más de lo quizás lo esperado. Y eso generó, bueno, en principio tuvimos, bueno, esa baja inicial, muy cortita, después una sube, recuperación terrible, y ahora nuevamente la baja por todos los conflictos que estamos teniendo también ahora con Ucrania, sumado a lo de estas subas de tasa que se esperan principalmente que haga la Reserva Federal, que es la tasa libre de riesgo, la que todos siguen, por eso se habla tanto de esa tasa, pero están subiendo quizás otros países también las tasas. Entonces, acá yo le había puesto el tema de los efectos de las subas de tasas y también para ver, bueno, esto, ¿por qué suben las tasas? Acá yo le había puesto algo de lo que estaban comentando, ¿no? Pedacitos de algunas noticias, de la inflación, de las solicitudes de desempleo que están bajando, o sea, la economía se empezó a recalentar, entonces lo que estamos viendo es esto, que están esperando que suban la tasa, ¿para qué? Para que se enfríe un poco la economía. Esto tiene un efecto, ya la suba de tasas, entonces tiene un efecto contractivo sobre la economía, ¿por qué? Porque sacan liquidez del mercado, tiran plata primero para estimular la economía, retiran plata para enfriarla un poco, pero esto frena entonces la actividad. Por eso mismo vemos todas las bajas después del mercado, ¿no? Porque si saco plata, bueno, ¿cómo la saco también? No va el Banco Central a los bolsillos de la gente, sino que actúa sobre bonos que tienen cartera, lo mismo que el gobierno argentino y que otros gobiernos, que otros bancos centrales. Entonces lo que hace es sacar, ofrecer sus bonos, aumenta la oferta de bonos en el mercado y así saca, entrega bonos y se queda con el dinero. Entonces así es como saca esa liquidez del mercado. Hay menos liquidez en el mercado y empieza a bajar la actividad, el empleo, ¿no? Y obviamente si baja la actividad, los precios se enfrían, ¿no? Es todo un efecto contractivo, por eso no está bueno. No se recibe con alegría. ¿Y qué otros efectos tenemos con la suba de tasas? Aparte de todo este enfriamiento de la economía, es que también aumenta el costo del endeudamiento. Si una empresa quiere ir a pedir dinero, tiene un costo mayor. Los flujos de fondos se descuentan a una tasa mayor, que es lo que decía Gustavo. Yo acá tengo un pizarrón, pero no sé si se va a ver. A ver.
me extendí como loca, pero así le di maratón y está perfecto. A ver. Se puede compartir pantalla, se puede compartir. A ver, ¿están mirando? Que paren que me acerco para que se vea bien el pizarrón. A ver, más o menos, ¿no? No estaba preparado para el pizarrón. El precio de los bonos que decía... ¿Se ve algo más? O bueno, si no lo escribo... Sí, te va a ser más fácil hacerlo en un Paint o algo. En una pizarra, vamos a la pizarra. Abrí el Paint o algo. Hay una pizarrita acá en el Meet. Claro, te iba a decir, el Meet tiene una pizarra que lo puedes usar. Sí, lo único que soy media mala escribiendo y me queda una letra media fea. Pero vamos con la pizarrita. A ver. Pizarra. Iniciar una pizarra. Ahí estamos. Sí, las letras me quedan medio raras, pero bueno. Entonces, el precio del bono, esta es una fórmula que tiene que ver, que incluye el precio de los bonos, de cualquier bono, sea una obligación negociable o sea un bono del Estado, bono privado o público, cualquier bono que sea. Todos los bonos tienen un flujo de fondos. Entonces, en todo momento, el precio del bono tiene que ser igual a ese flujo de fondos. Flujo de fondos le llamamos a lo que me va a pagar desde ahora hasta el vencimiento en concepto de intereses. Supongamos que este bono me paga solo intereses hasta el vencimiento y que al final me va a pagar el interés, la última cuota, más el capital. Es un bono, lo que se llama bullet, que paga al vencimiento. Pero esto se puede aplicar para cualquier bono con cualquier estructura. ¿Y qué pasa? No es lo mismo el cupón de interés que me está pagando hoy que el que me va a pagar dentro de 20 años. Entonces lo que se hace es traer al presente. El precio es hoy. Este es el precio que se negocia en el mercado hoy. Entonces me interesa saber todo este flujo de fondos, cuánto vale hoy. Entonces, ese dinero no es lo mismo que me lo des hoy, por eso no es lo mismo. Si el bono tiene frecuencia trimestral, semestral, anual, cuanto más rápido me entreguen el dinero, yo con ese dinero lo puedo aplicar a otra inversión. Entonces, voy a descontar estos flujos de fondos, se llama flujo de fondos, a una tasa de interés. Y ahí es donde viene la tasa de interés. Después se empieza a elevar a la potencia que sea, ¿no? Depende el plazo del título, el periodo en el que esté que me esté pagando todo esto. Supongamos que son 20 años. Bueno, entonces, va a castigar más, porque esto si yo uno más algo, la tasa de interés es un número positivo, ¿no? Uno más algo que lo elevo, entonces lo que va a hacer es que este número que poner era 100, si lo descuento, sea 90, 95, porque lo divido por un número mayor a 1. Entonces, esto vale menos que si me lo paga en el mes 2. Bueno, lo importante es que la tasa de interés, que también se llama tasa interna de retorno, la TIR, está en el denominador y acá tenemos el precio del bono. Bueno, entonces, acá está la relación inversa entre el precio y tasa, que vemos todo el tiempo. Entonces, cuando leemos las noticias, decimos, bueno, va a subir la tasa, entonces, ¿qué pasa con el precio del bono? Si sube la tasa, para que esta igualdad, esto de arriba es fijo, nunca se modifica, porque eso tiene que ver con las condiciones de emisión del bono. Entonces, si el bono dice que me va a pagar un 8% sobre el capital semestralmente, es un 8%, a no ser que incumple el pago, pero el flujo de fondos, el nominador, no se modifica. Entonces, las únicas variables que están modificándose son el precio y la tasa de interés. Entonces, si hay una suba de tasa de interés, el precio del bono, para mantener la igualdad, tiene que bajar, y viceversa. Entonces, esto es lo que tenemos que saber siempre, que si sube la tasa de interés, el precio del bono baja, y lo mismo al revés. Si baja la tasa de interés,
sube el precio del bono. Por eso estamos, bueno, viendo también esto que pasa, tiene otros efectos también, ¿no? Lo que decíamos, la tasa de interés, más allá de lo que pase con el bono, pero entonces, ¿qué pasa si vendo más bonos? Le decía, aumenta la oferta, baja el precio del bono, sube la tasa de interés. Porque hay más cantidad de bonos en el mercado, suponiendo la misma demanda, entonces tiene que subir la tasa de interés para mantener la igualdad. El caso típico de esto, Lili, es el bono argentino. El bono argentino, los tenedores o bonos en dólares lo han vendido un montón, por eso tiene la tasa de interés que tiene, altísima. Claro. Sí, pero lo que siempre nos sirve es tener esa formulita en la cabeza, que sabiendo que uno está en el denominador, y entonces si sube la parte de abajo, tiene que bajar lo de arriba, el precio. Entonces, que actúan en forma contraria. Entonces, por ejemplo, yo acá pegué rápido unos pedacitos de notitas que estoy encontrando, de 3 días seguidos, martes, miércoles, jueves. Entonces decía, y esto cómo impacta en el mercado, ¿no? Porque cuando sube la tasa de Estados Unidos, generalmente, bueno, también se recalienta y sube la tasa porque es la tasa, como le decía, libre de riesgo. Entonces los capitales, cuando hay incertidumbre en el mercado, suelen ir a buscar esta tasa, estos bonos. Entonces quizás salen de otros activos más riesgosos como pueden ser las acciones. Entonces acá dice, el martes decía que el Standard & Poor's había subido por el optimismo de las tensiones. ¿Qué pasa? Bueno, las tensiones también hacen que la economía tenga como un cortocircuito, ¿no? Que algunos circuitos se corten, ¿no? Que la actividad pueda tener alguna dificultad. Mientras que los rendimientos de los bonos subieron. Mientras tanto, el dinero se retira de los activos más seguros. El precio del bono del Tesoro a 10 años cayó, el precio cayó, llevando su rendimiento a poco de más, el rendimiento subió. El rendimiento cerró el viernes en el 1 cuando las tensiones políticas iban en aumento. O sea, de acuerdo a cómo el mercado está, cuando se relaja, entonces el mercado se va quizás a activos más riesgosos, como son las acciones, salen de los bonos, entonces el precio de los bonos baja y aumenta su rendimiento. Entonces todo el tiempo está en juego este trade-off entre acciones y bonos y el precio y la tasa de interés del bono. Al día siguiente, Wall Street rebotó desde los mínimos de la sesión, cruzando el territorio positivo, después que la Reserva Federal como que estaba titubeando un poco, como sus decisiones se tomarían reunión por reunión. Las va a subir las tasas, pero le dio más tranquilidad al mercado, como que, bueno, estamos como todavía analizándolo cautelosamente. Las minutas Cristiana, mostraron... ¿me dejás agregarte algo ahí? Sí, lo sí. Lo que pasa es que ahí hay un detalle, que las minutas son del 26 de enero. Son 2 semanas después cuando se conocieron todos los datos del IPC, entonces tienen más presión que antes. ¿No? O sea, la minuta no te está reflejando lo que hoy piensan. Porque esto están hablando de hace 3-4 semanas atrás, cuando todavía no sabían que, o sea, supuestamente no sabían que sí, IPC lo que iba a ser un... Es como reacciona el mercado ante de esto. Lo que más me interesa mostrarles es esto de qué rol juega la tasa de ajuste, de estar midiendo todo el tiempo esto de qué está pasando con el mercado, la actividad y como una que es una variable de ajuste que en este caso. Claro, pero fíjate, y cómo actúa sobre el precio de los bonos y la interacción sobre las acciones. Fíjate que vos tenés dos parámetros ahora, uno de un lado y otro del otro. De un lado que te van a subir la tasa, entonces el bono bajaría. Pero el otro lado tiene el problema en Ucrania, que entonces, ¿qué hace? Que el bono suba porque van a buscar refugio. Por eso claro. Lo ve que está ahí danzando en el 2%. Ahí danzando. El bono estaría o mucho más arriba o mucho más abajo si una de las dos variables no estuviera hoy en juego. Claro, y por eso, esto fue el miércoles,
subiendo y los bonos estaban más cautelosos con el tema de la tasa, y hoy jueves ya la crisis, bueno, sí, esto, se empiezan a poner en juego las dos cosas, porque claro, también hay más gasto, que en un caso de guerra va gasto armamentístico y un montón de cosas que se van a suceder en el caso de que esto avance. Entonces acá dice, provocan ventas fuertes de las acciones con la aversión al riesgo exacerbada, la demanda por el oro como activo refugio, lo que decía Gustavo, impulsa el precio que se sitúa, bueno, mientras que el Bitcoin, bueno, se percibe como riesgoso, entonces salen. Entonces, ¿qué está pasando? Y un poco lo que le decía antes, el mercado está todo el tiempo viendo, a ver, ¿a dónde voy? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me posiciono? ¿Qué es lo mejor? Y fíjense que en cada día, y estamos viviendo una volatilidad muy alta, el mercado está moviéndose constantemente. Entonces, ¿es malo el Bitcoin? No. Y bueno, hay gente que sabe que está saliendo del Bitcoin. ¿Por qué? Porque quizás es cortoplacista, quiere salir, quiere entrar a un precio más bajo, o es muy conservador y tiene miedo, y otros están conservándolo porque no los despeina el que hoy o mañana baje el Bitcoin y dicen, a mí no me importa, yo no me quiero preocupar, voy a largo plazo. Entonces, lo que les decía al principio, hay que ver bien qué es lo que, y está bien consultar y ver qué hacen los demás, pero también identificar qué me sienta cómodo a mí y qué me deja tranquilo a mí. Y lo que decía un poco de, y con esto ya termino, que no es para leer las notas, pero lo que le decía de las acciones, que las empresas de hoy, de siempre, no hacen lo mismo de siempre. Entonces, acá pegué unas que encontré, hay un montón más, de todas las empresas que conocemos que es una señal de lo que va a venir, un activo energético, la de Mastercard, el impulso de las criptomonedas, bueno, TCM con Sony, haciendo el tema con semiconductores, ¿no? Bueno, todo el tema de tecnología siempre, como les decía, está un paso adelante, pero las empresas que están hacia el futuro están más, si bien les afecta todos estos cimbronazos, pero bueno, uno está, quizás lo deja más tranquilo esto, saber que está en empresas que están igualmente continuando sus desarrollos más allá de Ucrania, de pandemia, de lo que sea. Son empresas que están en expansión, y cuando miramos los gráficos hacia atrás, vamos a ver que se van subsanando todos estos altibajos que va teniendo. No sé si yo cerré todo, me parece. A ver si podemos ver aunque sea uno, lo que le decía. ¿Sabes lo que pasa, Liliana? Yo te digo, yo lo que tengo el temor es lo que dijo Gustavo en primer lugar. O sea, la emisión monetaria del año pasado ha sido tan brutal que yo tengo envidia, por ejemplo. Y yo, a mí me encanta tener envidia, y me encanta Apple, todas las demás. Pero yo no sé qué porcentaje en el precio tiene incorporado de esa brutal emisión monetaria. Es como la nieve en la montaña. O sea, la nieve en la montaña está en invierno. Ahora, yo lo que veo es que como que hubiese salido el sol, y eso que correspondía a invierno, ese sobreprecio, se está cayendo. Y ese es mi temor. Y pienso que es el temor de todos. No sabemos, y un poco lo que le dice Leopoldo Magladelli, ¿no? ¿Cómo es que valgan tanto las empresas? Ese es el cuestionamiento. Pero ¿cuánto hay, lo que yo te decía, por ejemplo, ¿cuánto hay de nieve en la montaña? ¿Cuánto es la nieve que hay en la montaña cuando sale el sol? Que se derrite, ¿no? Porque es lo que estoy viendo, ¿no? Jorge, no, igual te muestro esto y ya los dejo, que continúen, no me voy. Pero lo que le decía esto, por ejemplo, es Microsoft, por agarrar una de las emblemáticas. Esta fue la caída de pandemia, que fue la mayoría del mismo periodo, esto es desde el 6 de febrero hasta marzo, y enseguida ya, acá estamos acá, ya en mayo, bueno, ya estamos en valores. Y acá podemos ver toda esta baja de ahora, ¿no? Pero acá... Ah, bueno, lo mismo. Vemos limpiando, porque estas crisis se suceden, no se suceden todo el tiempo, pero siempre hay crisis,
y siempre baja de los mercados, pero son cíclicas, por eso lo mismo Argentina no está en default todo el tiempo, no reestructura la deuda todo el tiempo, no estamos todos los años reestructurando. Bueno, pero cada tanto hay un cimbronazo. En el mundo, en Argentina, más seguido, pero lo que le decía un poco, y acá cierro con lo del principio, ver con qué, si yo me siento cómodo con este tipo de activos y digo, bueno, yo voy a largo plazo, por eso, el tema es cuando yo digo voy a largo plazo y estoy todo el tiempo relojeando esto. Esta es Google, por ejemplo, y así podemos agarrar cualquiera de las más conocidas y irnos para atrás y quedarnos tranquilos. Pero me quedo tranquilo no porque vi lo de atrás, porque lo de atrás era otra empresa, como les digo. Me quedo también tranquilo porque sé que las empresas no cuelgan todo y cierran porque hay un virus o porque Ucrania o por lo que sea. Entonces, me quedo tranquila porque sé que están avanzando igualmente en proyectos y desarrollando, y son empresas grandes que pueden afrontar este tipo de vicisitudes. No es que no les va a impactar, porque la baja la tienen. Pero, por eso, si yo digo que me mantengo, porque dicen, ay, no, yo voy a largo, pero después están aterrados con la baja o preguntando a dónde voy, a dónde no voy. Está bien rebalancear las carteras, está bien moverse. No es que las carteras son estáticas. Pero el rebalanceo va a ser más o menos frecuente de acuerdo al perfil del inversor. Liliana, te hago una consulta. Ya terminé con mi pantallita. Te hago una consultita, Liliana. Por ejemplo, Microsoft justamente la estábamos analizando antes de empezar el Meet y recién estaba viendo algo. Por ejemplo, en el 2000, si ese gráfico antes del 2000 es una suba constante, como pasó después del 2008-2009, digamos, una suba constante de Microsoft, pero en el 2000 básicamente baja un 68% Microsoft. ¿No? Entonces digo, el inversor, por más a largo plazo... ¿Cuándo decís que bajó? Para, que así lo vemos. No, pero fíjate que Microsoft estuvo muchos 68? Años planchada, ¿eh? Claro, o sea, el tema es si vos... Estuvo como 8 o 10 años planchada abajo hasta que empezó a remontar, ¿eh? Ojo, no, en el 2000, largo plazo. ¿Te conviene ponerlo en mensual y logarítmico para ir, digamos, largo plazo? Y logarítmico en la escala. Fíjate ahí, hasta el 2014, 2015, desde el 2000 que no subía. Claro, porque es lo que le pasó al mercado también. El mercado, vos tomás del 2000 al 2011, 2012 y no tenés básicamente ganancia. Solo que tuviste una caída estrepitosa, una suba desde 50% hasta niveles máximos y otra caída en 2007 y 2008. Entonces, yo la pregunta que le quería hacer a Liliana, más allá de que coincido con su view, es en estos casos de invertir a largo plazo, igual no tomás alguna estrategia de mitigar el riesgo en este tipo de empresas, donde por más que sean unos camiones, unos tanques a largo plazo, te podés comer una caída de un 50, un 60%. En un momento, y tal vez, como decía recién Diego, tenés 6, 7 años para recuperarte. Claro, sí, podés hacer, eso depende de la persona también. En mi caso yo recomiendo algunas que sean como los caballitos, que mantener en la cartera, porque no se puede vender y desarmar toda la cartera, depende de cuántas acciones tenga cada uno. Si tenés 5 acciones es una cosa, pero si tenés 30 no podés estar vendiendo y comprando todo el tiempo. En mi caso puntual hay algunas acciones que son para mantener, se puede aumentar o bajar la posición de acuerdo al momento. Y otras acciones sí, son más de corto plazo quizás, pero sí, en momentos así se puede bajar un poco la exposición, porque hay momentos que los CDR brillaban y ahora quizás no están brillando tanto, porque también baja el dólar MEP. Y baja también la acción en el exterior. Entonces sí, se puede bajar un poco de posición en alguna de esas y cubrirse con algún fondo, que hay un montón de fondos que están dando quizás tasa de inflación, algunos tasa de inflación y algunos puntos más. Sí, se puede bajar. Liliana, ¿me dejás agregarte algo ahí? Porque hay mucha gente que por ahí, bueno, la persona que asesora,
Es complicado porque vos pensás que esa gente le está explicando a alguien que supuestamente no conoce el mercado, pero esa persona no entiende que, por ejemplo, en un momento, hace 2 semanas atrás, el CCL explotaba en 234, 235, porque estaba entrando una masa de plata que buscaba un refugio, y cuando de golpe se fue toda esa masa de plata, te bajó a 210, y la gente te dice, ¿cómo? Pero si yo miro Estados Unidos, cayó un 4 y acá está cayendo un 8, un 10. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, por eso siempre está bueno explicar de antemano cómo funciona el activo. Mirá, claro, el activo se va a mover por dos factores. Por claro, un lado, por la acción de la claro, sí, sí, la sí. La psicología es muy difícil. Es lo más importante, digamos. Para sí, la psicología, pero lo que yo decía al principio. Mirá que las acciones son activos de largo plazo. En el mediano corto y mediano se van a mover para todos lados. Incluso le mostrás ese gráfico, un gráfico de esto. Mirá, esta que vos conocés, Apple, Microsoft, las más conocidas, que para que la persona entienda, pues si le hablas de, no sé, AMD o alguna desconocida, menos, ya se perdió. Pero si vos le hablas de algo palpable, algo que conoce, es decir, mirá, mirá, incluso esta acción tiene todo este sub y baja. Lo va a tener, es habitual, es natural, a veces más fuerte, a veces menos fuerte, pero lo va a tener. Y va a variar por estos dos factores. Entonces, lo ideal es que todos los factores suban, pero también puede ser que los dos bajen o que estén encontrados. Entonces, obvio, no es lindo cuando baja, pero si la persona sabe que ese activo, vos le decís, esto es una inversión a largo plazo. Si claro, pero hay que ver, Liliana, es otra que cosa. Es largo plazo. No, bueno, para uno largo plazo 6 meses, años. Para otro, depende del inversor. Por eso lo que yo les decía al principio, es fundamental siempre decir, bueno, este dinero, ¿vos lo vas a necesitar en el corto plazo? No, ¿lo podés destinar a una inversión de largo plazo, años? Sí. ¿Qué proporción de tu cartera necesitas tener como disponibilidad? Bueno, eso no va, es ideal. ¿De acá cuánto necesitas este dinero? O sea, dentro de la cartera puede haber activos que van a largo plazo y puede haber otros activos que van para cubrir necesidades del día a día, porque hay clientes que tienen esas dos patas también, que tienen un flujo que van sacando y entonces eso quizás no está en activos tan riesgosos, puede estar en algún bono, como decían, a toda inflación, o algún fondo de ese estilo también, entonces la persona no va a sufrir esos movimientos y va a contar con ese dinero. Una pregunta, Liliana y a Gustavo. Gustavito, decime, ¿estamos entusiasmados, cebados con Argentina? ¿Que vos lo ves que podemos andar? ¿O es una ilusión? ¿O hay una realidad que se puede manifestar en Argentina? No sé si me vienen siguiendo por ahí en algunos tramos de las publicaciones que hago, pero en las charlas también con clientes nuestros de RFT, estamos mostrando que las acciones para nosotros es un riesgo enorme. Va a ir al compás de las negociaciones con el FMI, lo que se falta aprobar y lo que va a hacer, pero no hay un plan atrás creíble. Es difícil con un 60% de inflación que las empresas se desenvuelvan bien. Y el Estado remete continuamente, hoy me llamaste para hablarme sobre justamente esa concentración en las compras de alimentos, con medidas de intervención. Es muy difícil en una economía como esa encontrar compradores genuinos, mediano y largo plazo, pero obviamente las valuaciones ameritan poner la lupa como para decir, estos 3-4 negocios son una ganga a largo plazo. A corto plazo yo no soy muy optimista. De hecho, desde antes de acuerdo con el FMI, y tampoco el acuerdo con el FMI hizo mucho, en dólares, 420, 425 dólares, no sé ahora cuánto está, pero si uno remonta para atrás, son hace 9, 10 meses que está lateralizando el mercado. Ahora se va a despegar, va a 700, 800 dólares, y la verdad es que no estoy tan optimista. Lo único que puede movilizar esto, ni siquiera con eso se va a solucionar, olvídate de volver a los 1.800 dólares de abril del 2018, es un cambio político. ¿Sí? La expectativa del cambio político. Y la expectativa del cambio político en las PASO se dio y después en la elección de noviembre no tanto, y falta mucho tiempo y el gobierno logró remontar, digamos, el barrilete. No sé si hay alguna, digamos, expectativa grande en torno a bancos y utilities, pero a mí son dos sectores que están muy representados en el Merval que no me gustan. Petróleo sí.
Sau y BF, ¿sí? O sea, estoy con Pampa y con Vista, y obviamente algunos negocios de bienes intermedios como Ternium Siderar, excelente compañía, Aluar, también Bioceres afuera, vía CDRs, y Mercado Libre y Globan. Globan acaba de presentar un balance extraordinario. Bueno, está 4.5 arriba en el after, pero cayó 4 en la rueda. O sea, ojo, porque no, en un mercado como este se arrastra a cualquier cosa para abajo. Y hay que ver el contexto internacional. El contexto internacional tampoco va a favorecer a la Argentina, salvo por el precio de la soja y de otros temas muy puntuales, pero no es un mercado favorable para los emergentes, menos para Argentina. Así que, en resumen, no soy muy optimista con Argentina, salvo todas estas cosas puntuales, además de Molino Agropecuaria, que los que me conocen, hace 2-3 años que venimos con esa inversión, y alguna otra más como Mirgor, que obviamente merece todo mi atención, y lo seguirá haciendo más ahora cuando retrocedió. Así que esas son las cosas puntuales que uno puede hacer, pero en realidad, si uno mira el Merval, la verdad que no me gusta mucho la composición del Merval para meterse. Hay que hacer más selectivo, mucho más selectivo. Buenísimo. Liliana, ¿vos qué opinás de Argentina? Justamente las empresas que nombraba Gustavo también, bueno, Mirgor, obviamente muy poquitas, y Argentina, que cotizan como CDR acá, también Bioceres, a mí me encanta, que es tecnología aplicada al agro, y Globan. Hay acciones que argentinas, que sean Mercado Libre, ya algunas perdieron, como digo, perdieron fuerza, pero esas que están empresas innovadoras, a mí me gustan. Y locales, poquitas, como dice él, Aluar, CDR, Mirgo, y hasta ahí. No me metería mucho. A veces hay gente que le gusta algo más jugado, apostar el tema tarifas y energéticas, ¿no? Pero bueno, hay momentos que hay que esperar bastante para que eso suceda. Entonces, no, yo particularmente por ahora prefiero que no. Buenísimo. Bueno, yo quisiera aprovechar, ya que tenemos el lujo de estar con ellos dos. Alejandro ya se retiró porque tiene otras obligaciones. Si alguno del grupo quiere hacer una pregunta a Gustavo o a Liliana con respecto a todos los temas que hemos tratado, que abran el micrófono y lo... Jorge, ¿me dejás hacer una aclaración? Y preguntaron en el chat por el tema de Facebook. Sí, todo lo que digas, todo es libre esto. No, que hoy el mercado está castigando, que está perdiendo mucha cuota de mercado y le ve un techo. Por eso Facebook no va a recuperarse como muchos piensan, que pensaban compro la caída y en una semana va a rebotar. Facebook con el tema de no poder seguir los datos de los iPhone y ahora que Google va a hacer lo mismo, pierde mucha cuota de mercado y mucha plata es la que pierde de entrada. Entonces todo eso es lo que el mercado también está viendo. Que por ahí la mayoría que lo hace solamente por la T y se busca, yo un 20, Facebook es compra. Sí, es compra, pero depende, como hablábamos hoy también con Alejandro, depende de la situación del momento. Yo no sé si es tan compra hoy, porque puede caer más, y sigue cayendo, y puede seguir cayendo más. Se alteró, por eso, se alteró algo de lo fundamental, Gustavo, entonces. Hubo algo de alteración, como decía Digazo, fundamental el tema de compartir los datos. Facebook vive de datos y el producto sos vos. Las redes sociales están en constante mutación, obviamente, ¿no? Instagram es un caballito de batalla increíble. WhatsApp no creo que se haya saturado. Facebook sí, en términos de crecimiento versus otras redes sociales. Pero también el mundo pasa en algún momento por otro lado y no por tanto las redes sociales, así que tampoco es que esto es ineterno. Bueno, apuesta a otra cosa, al metaverso, no estoy muy convencido porque no lo entiendo en realidad, pero el mundo no está preparado para eso. Zuckerberg va 3 pasos, 10, 15, 20 pasos adelante que nosotros, así que va a ser difícil seguirlo. Pero como decía Digazo, hay temas de fundamentos también que han cambiado, y lo vimos cuando presentó el balance, dijo que el primer trimestre, que es este actual, va a tener una desaceleración que el mercado no esperaba. Tampoco seamos catastróficos, ojalá cualquiera de nosotros que están en la pantalla tuviese el 1% de las acciones de Facebook. Es una máquina a ganar plata con la publicidad. Pero bueno, el mercado espera otra cosa. Espera yo no digo, Gustavo, yo no digo que no, La acción toca el piso. Ahora, 16 veces ganancias y pasar a ser una acción de valor. Lo que pasa es que, claro, ahora se está depurando la crema, ¿sí? La espuma de la cerveza se está bajando. ¿Por qué? Porque pasar de una empresa de crecimiento
Ahora, empresa de valor tiene su costo en materia de evaluación, obviamente, y precio, que haya precio. Fíjate cuando le pasó a Microsoft en el año, no me acuerdo, 2014 fue. Que, sí, ahí Marcelo dijo, el 2014 cambió el negocio. Anunció, claro, pero anunció que iba a pagar dividendos. Cuando vos le decís a un inversor que vas a pagar dividendos, te convertís en una empresa de valor. Valor tremendo, espectacular, pero claro, ahí ese día cayó 4%. ¿Por qué? Y te van a pagar dividendos, cayó 4%. Porque el mercado entendió que no te iba a dar el crecimiento. Muchas veces 4% te pasa en un día. Con lo cual, ¿sabes lo que pasa, Gustavo? Es el tema de crecimiento que el tema del valor a corto plazo. A largo plazo vos podés tener tu maquinita de hacer plata como Coca-Cola, Walmart o Microsoft. Pero antes Microsoft era la empresa en constante expansión, crecimiento, innovación. Lo ha sido con el tema de la nube, con otras cosas, One y otras cosas, pero es innovadora, obviamente. Pero hoy vende licencias y sistemas que obviamente en algún momento van a tener un techo. No, lo que pasa es que el mercado a veces lo que ve o trata de prediciar es que si esta empresa X empieza ahora a pagar más dividendo o no pagaba y empieza a pagar, o empieza a recomprar más acciones porque no sabe qué hacer con la plata. O sea, que se le acaba el nicho al mercado. Entonces el mercado a veces ve eso como diciendo, ¿no será que se están viendo que llegaron a un techo y por eso están empezando a desparramar la plata para otro lado? Exactamente. Porque vos fíjate que tienen un montón de caja ahí y a veces no saben qué hacer. Claro. Yo el otro día debatía en un grupo WhatsApp, todo el mundo felicitando a Warren Buffett porque compró Activision Blizzard cuando él es íntimo amigo de Bill Gates, o sea que una compra que me parece que hace un poco de ruido, pero lo castigan a Elon Musk porque donó 5.000 y pico millones en acciones y porque, claro, porque hace descuento, porque no paga esto. O sea, me parece que a veces el mercado también es un poquito injusto, ¿no? El inversor es... Porque felicitamos a Warren Buffett, no digo que para mí es un muy buen inversor, pero la jugada de Activision es muy dudosa, hay que ser sincero. Una jugada muy dudosa, un mes antes que compró, cuando él no compra ese tipo de empresa, porque él no las compra. Entonces, eso te tiene que hacer un poco de ruido también. Entonces, la SEC no entiendo por qué se va a poner contra un tipo como Musk y no contra un tipo como este que maneja mucha guita también. Y, o sea, por más que no parezca, un peso pesado. Jorge, yo también me tengo que retirar, así que les agradezco la posibilidad de hacer esta charla. Sigan ustedes si quieren. No sé, Jorge, si tienes alguna palabra para... Yo te quiero agradecer, Gustavo, por el tiempo. Y bueno, en este ratito que le queda, no mucho tiempo, yo quisiera invitarlos que viene y tiene buena voluntad a Leopoldo Magrarelli, para que simplemente hacer un simple ejercicio, que Liliana le tire un CDR de lo que Liliana le da a sus clientes y que Leo nos diga cómo lo ve de análisis técnico. 3 y nos vamos, ¿les parece? Como ejercicio. Lo que quieran, Jorge, yo no tengo problema. Por eso, Liliana. Bueno, podemos ver si querés esas que también dijo Gustavo, como el Globan, Bioceres, y después vemos algunas más también. Los commodities también están ahora como en su momento, con todo este tema, hay varios. Si querés te voy diciendo después los tickers, pero si querés compartir pantalla, empezamos viendo de a uno. Dame un segundito. Así hacemos la integración de conocimiento, ¿no? A ver si está el gatillo, no está el gatillo, Liliana. hay mucho CDA. Ahí se ve el gráfico. Sí. FAS. Sí. Alegría me dio FAS hoy. Dígame qué quieren que veamos. Y fíjate esa Biox. Biox. Tiene CDR, ¿no? Sí. Sí, igual analizamos siempre el activo en dólares, ¿no? Sí. Ajá. Mira, yo, la gran mayoría de las empresas están todas muy parecidas, ¿no? Yo también te doy una visión así, largo plazo. Yo te lo explico siempre en ondas de Helio, que es mi teoría, lo que a mí me marca, ¿no? La onda de Helio son 5 ondas, y acá hay 5 ondas claras, es 1, 2, 3, 4, 5. Y esto ya se terminó.
¿Sí? O sea, yo estoy viendo en casi todas las empresas un mercado bajista. ¿Sí? En la mayoría, te diría, algunas que se salvan, ¿no? Pero las petroleras, por ejemplo, sí veo que pueden tener un hogar importante. ¿Puedes ver Vista? Vista. ¿Y por qué plazo, Leo, bajista? ¿Por cuánto? ¿Por el mismo tiempo de alguna de las ondas? Y un mercado bajista dura aproximadamente entre 2 y 3 años, 1 año y medio lo menos. Poner que hayamos empezado en noviembre. Algunos activos empezaron a bajar en febrero del año pasado. Pues, mira, acá, pues yo, bueno, a mí no me salió este trade porque, bueno. No, es amarillo. No la pegué con el activo, pero yo acá me empecé a posicionar corto, no en acá, en el Basel 2000. Y el Basel 2000 lateralizó. Esto se destruyó, esto está cayendo 50%. Sí, o sea, el mercado bajista sí, ya bancó. ¿En qué frecuencia está bancó. En activo de riesgo, bancó hasta el rato. 57% está cayendo hace un año. Semanal, ¿no? Semanal. Sí, semanal. Sí, si lo ves en diario, viene bajando un montón. Sí, entonces, y bueno, decime Vista. Vista sí. Vista sí me gusta. No para allá. La segunda. No para allá. Pero no, me gusta. Son algunas que ya. Te lo explico. Hace tiempo ahí, sí. Te lo explico en ondas de ellos, así bien visto. Esto es 1, 2, 3, 4. La 4 se puede extender un poquito más. Y de acá, cuando la 3 no se extiende, como puede ser este caso, que acá hay una especie de 3. Pero más allá del petróleo, yo creo que los commodities suelen tener unas 5 extendidas, por lo tanto las petroleras también. Acá le queda un recorrido importantísimo, ¿sí? Yo más o menos la estoy viendo en 14, 15 dólares, Vista. O sea, el tiempo de que oigo. Leo, pará, te entendimos hasta que hiciste la onda, las 5 ondas. Luego, cuando llegaste ahí, ¿cómo se llama en Elliot este recorrido que hiciste ahí? Después una 5 extendida. Una 5 no, extendida. Vamos a ver. De vuelta. 1, 2, 3. ¿Sí? Acá puede venir una 4 que puede venir a pisar este canal, media móvil. A los 5 dólares, ponerle 4 o 5 dólares, yo creo que acá Vista va a venir, de corto. De acá creo que tiene un recorrido interesante, una 5 extendida. Hasta más o menos 15 dólares. Esa es más o menos la visión de Vista que yo tengo. De corto lo veo bajista, yo no analizo noticias de China, Rusia, Japón, no me hables nada, yo no miro televisión. No, pero pará, vamos a hacer una cosa, Leo, querido. Vos viste que yo tengo una imagen ahí de una playa que está ahí. Bueno, me parece que si vos tenés razón, yo te voy a tener que invitar a ir un día a esa playa. Te voy a comprar, Vista. Yo hace tiempo que estoy en Vista. Viene muy bien. También sí. A veces las noticias ayudan, porque si le suben el target y eso, entonces uno entra con otra confianza. También, buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más, Liliana, tenés? Si querés commodity, podemos ver Bunge, venía recontra bien, no sé si ya está medio agotada. BNG. BNG es el ticker, esa no sé si es de dónde. Bueno. Esta ya se ve mucho más agotada, ¿viste? Porque acá, una vez que tenés la 3 extendida, que es esta de acá, ahí te 1, 2, 3, 4, 5, y esto ya se está. Está agotado eso, sí, me parecía. Y la que está quizás más retrasada es Freeport, FCX. FCX. Freeport McMoran, esa. Productora de oro, cobre. Ajá. Es una minera muy grande también. Bueno, están todos los commodities medio. Sí. Yo acá también veo la 3, la 4 y 5. Puede extenderse un poquito más, sí, porque ahí es en fallo. Todo esto puede ser 4, no sé si me explico bien, ¿no? Pero acá tenemos 1, 2, 3. Todo esto puede ser 4 y acá quedan un poquitito más 5. Pero no mucho más. ¿Sí? Yo me quedo posicionado, tengo las 5 extendidas para adelante, no un poquitito más. ¿Sí? No, para ver si había alguno medio retrasado de los commodities. Y después si no puede quedar Vale... Vale, a mí Brasil me gusta muchísimo. Sí, le quería preguntar a Gustavo cómo ve emergente. Yo emergente lo veo muy bien, ¿sí? Por lo mismo que le decía. Vale, también está recomendando Brasil. Ajá. Y dentro de commodities también Brasil. Toca Vale, a mí Vale me gusta muchísimo. Claro, a esta le falta un poco más. Sí, porque acá esta corrección te habilita una. A un valía
en emergentes en Brasil. ¿Sería una 5 extendida? ¿Una 5 extendida sería eso? Y acá no, no está multa los hockey, porque acá, mirá, la 3 se extiende muchísimo, pero la 4 corrige muchísimo. Por lo tanto, si tenés una 5, tiene algo de COVID. No sé si me llego a explicar bien, ¿no? Sí, la claro. Cinco, Leo, el tema ahí. Leo, el tema es que, claro, como vos dijiste, vos no seguís noticias nada, te guías por el gráfico. Pero ahí las noticias son importantes, porque si el real se deprecia o se aprecia, le impacta mucho a las empresas de Brasil. El real se va a apreciar para mí. Real contra el dólar gana el real. El dólar va a quedar fuerte. Sí, por pero más, vos no te olvides que hay mucho ruido político también en Brasil. Eso también no, le pega. Va a largo plazo, estamos, acá estamos hablando de meses, la política en los meses no, no es suya. Si vos me decís, voy a sí, cerrar, sí. Voy a comprar hectáreas, voy a sembrar soja, bueno, listo, ahí fijaste la política, fijaste todo acá, apretamos un tic y salimos. La política no, no nos importa. ¿Qué otra más, Liliana? Tenés. A mí me gusta, a ver. La está siguiendo. A mí China es un, me parece que también tiene lindo recorrido. Corrigió muchísimo, corrigió cerca de un 30%. Si quieren ponemos el índice o BABA, no sé. Pero que tengan CDR, ¿tienen CDR? Bueno, no. Vamos con BABA. Sí, BABA, había que animarse. Bueno, la otra vuelta, Alejandro, uy, este gráfico está re sucio, espero que lo limpió. Le decía a Alejandro que acá estábamos en una zona de piso, en la última vuelta que yo hablé con Fausto, y la viene respetando muy bien. O sea, después creo que si el S&P yo veo que puede corregir del precio de hoy un 7% más, ¿sí? Ese es mi target. Este 7% puede hacer que BABA venga a este piso nuevamente. Y de acá me parece a mí esa oportunidad de compra. Yo voy a comprar BABA acá en este piso si el S&P está en ese valor que yo les estoy comentando, ¿sí? Falta un poquitito, pero el piso este es muy relevante. Sí, el Leo, es muy... pregunta, a ver, porque yo lo veo en un 4.000, 4.100 el S&P. Para tomar aire, sí. Y subir. ¿Vos hasta qué número lo ves que baja? Ese mismo. 7%. Ponemos un segundo. Sí, para que, ahora no sé. Espera que vuelvo lo rápido, porque si no después tengo que salir otra vez. De donde cerró hoy, 7%. Dame un segundo. Tirar la regla, a ver. Sí. Ahí, 4.050. 4.000, 4.100. No, bueno, yo lo veo igual. Ese es el objetivo que yo tengo. Le tengo de que la pista por acá más. ¿Sí? Hizo todo eso. Mi diferencia, Leo, por ahí es que yo no es que lo veo bajista, lo veo de corto plazo bajista, no de fondo. De corto plazo sí lo veo bajista, pues necesita hacer una limpieza, descomprimir y después volver a subir. ¿Y vos de ahí lo ves? En el medio que le... ¿Y vos lo ves que es un rebote o va a nuevos máximos? Sí. Yo creo que va a haber mucha gente que va a comprar si llega a 4.000, 4.100. Yo también voy a comprar, como punto de entrada. ¿Pero hasta dónde? Porque no, yo te digo, para mí, el número redondo, el 4.000, psicológicamente para mí va a ser muy fuerte, salvo que temo que, no sé, que lleguemos, como decía hoy, en un momento de, no sé, está en una guerra que cae todos los días en 5% como el COVID. Bueno, si no llegan en esa situación... Esto queda grabado. De los 4.000 viene acá. 4.400, 4.500 y acá se vuelve a desplomar. Sí, yo lo que no sé si va a volver a ser un nuevo máximo, no lo sé. Máximo histórico este año, no lo sé. El Nasdaq, seguro que no para mí. El Nasdaq directamente ni le apuestes a eso, tenés toda la de poder. Esto, empujado por sector materiales y energía, hay que ver hasta dónde tira. Pero claro, bueno, te olvides que lo que más pondera en cualquiera de los dos índices, hablando del S&P, es más lo tecnológico, 25-30% tecnológico. Sí, por eso te digo, hay que ver. Por eso te digo, hay que ver cuánto tira el sector materiales y energía, que son los dos sectores que para mí van a empujar este año, y cuánto empuja para abajo el tecnológico. Y ahí vas a tener el rendimiento del S&P. En principio, yo te diría acá, vende. Acá vende y fíjate cómo qué pasa. De acá, 4.000, compra. Y acá, vende. Así, fácil y sencillo. Sí, acá vende. Con respecto al Standard Poor's, con el ETF en Argentina, ahí se le estuvo poniendo mucha manija para que la gente ingrese y coloque su dinero. Ahí hay mucho. Sí, bueno, él lo que decían también, que yo escuché comentarios, bueno, escuché, leí, por así decirlo, en algunos grupos, que se decía que había mucho fondo que estaban armando
fondos de inversión estaban armando posición, por eso tanto flujo de golpe cuando apenas salieron, ¿no? Porque la gente, tanto flujo no iba a meter de entrada, para mí, en mi visión. Fue salida. Mucha gente, digamos, no pero, se iba a posicionar. Hablamos del experimento en el mundo, sí. No, pero él se refiere, estamos hablando de los CDR, él está hablando más que nada de los nuevos CDR. ¿Pero qué estaban desarbitrados? Yo ni los sigo los CDR, ¿qué estaban desarbitrados? ¿O qué? No, lo que pasa es que hace un mes más o menos pusieron un par de ETFs en los CDR, el QQQ, el del S&P, después tenés el XLE, el de energía, el financiero, 7, 8, 9 fueron. Que claro, empezaron, por ejemplo, hoy el S&P y el QQQ estaban bajando, igual tenían un flujo impresionante de guita entrando. Cuando estaban bajando. Pero el flujo acá en Argentina es ínfimo. Sí, pero no lo compare con Estados Unidos. Estamos hablando del mercado argentino, del mercado de CDA. No te vayas. El activo se mueve de acuerdo al subyacente. Acá puede entrar toda la plata que quieras con los bloques locales, pero se mueve de acuerdo al subyacente. Sí, pero lo que te quiero decir, no, yo estoy de acuerdo con vos, Leo, pero lo que te quiero decir que era, mientras el índice bajaba, le estaba entrando mucho flujo en los CDR, que es muy raro que mientras bajaba la gente estuviera comprando tanto un particular, estuviera comprando, que eso es lo que para mí que me está preguntando Alejandro, yo no entiendo eso, desacoplarlo con el exterior, o sea, estamos hablando solamente del mercado argentino, si un activo nuevo es muy raro que te mueva 400, 500 millones de pesos los primeros 2 o 3 días. Por día. Es muy raro. ¿Cuántas empresas, por ejemplo, PayPal? Yo me acuerdo en su momento cuando empezó a subir PayPal, no movía ni un millón de pesos. Era una empresa que si entraba con una posición un poquito media grande, te quedabas ahí anclado para poder vender. ¿Entendés? O subías el precio o lo volteabas, depende de lo que ibas a hacer. Ahí es, hay mucho comprando y mucho vendiendo. Sí, está bien, pero lo que te quiero decir, él lo que está preguntando es, como que vio mucho flujo para mí de entrada. Está bien, pero ¿a qué conclusión llegamos con que haya entrado mucho flujo? Estamos hablando solamente del mercado argentino, Leo, por eso es lo que no me estás entendiendo vos por ahí. No, perímetro afuera. Afuera olvidate, estamos hablando del mercado interno de Argentina, que sacaron estos CDR de ETFs y empezaron a tener demasiado flujo. ¿Entendés? Cuando no estaban subiendo, no es que era en plena pandemia que subía todo y compro. Claro. Sí, te entiendo. Sí, te entiendo. Lo que no, o sea, yo pensé que estaban diciendo que como estaba entrando flujo podía subir. No, no va a subir. No mueve nada, olvídate. Bueno, chicos, me parece que ya son 9:50. Liliana, te agradezco como siempre, un corazón enorme, por haber dado todo lo mejor de vos, como siempre. Y bueno, a Leo que la rompe siempre y a todos los chicos. No se olviden el lunes que va a estar Claudio Suchovicki y Carlos Burgueño, que Carlos Burgueño tiene un montón de carreras universitarias y es un hombre muy formado, ¿eh? Es muy formado. Va a ser interesantísima esa charla. Así que bueno, Leo, después subila si querés al grupo y la anexamos como sexta charla. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Una sola cosa, les quería advertir a todos los que están posicionados a largo plazo en tecnológicas, esta burbuja es mucho mayor a la del 2000, por un montón de factores. En la burbuja del 2000 recién se recuperó la plata en términos nominales en el año 2015. 15 años después se recuperó la plata en términos nominales y había inflación del 2%, 1% en partes, ¿sí? Estamos ahora con inflación del 7,5%. Sí, solamente tengan cuidado, pongan stop para mí en las posiciones tecnológicas, porque si una vez que esto cae, recuperar el dinero no va a ser nada fácil. Y recuperar el dinero con poder de compra, muchísimo menos. Simplemente yo advierto, yo sé que no es agradable, ¿no? Cerrar una posición a pérdida, pero bueno, más vale cerrar a tiempo y no a destiempo. Buenísimo. Y decime, ya para terminar, que no la escuchamos, a Débora Molión, ¿qué último comentario tiene Débora, que siempre tiene alguna perlita? ¿Te gustó la charla, Débora? ¿Qué opinás de lo que escuchaste como economista? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, gracias por invitarme a participar. La verdad que buenísima la charla. No voy a hablar como economista, sino como participante. La verdad que me pareció que buenísima la charla. Así que
aprendí, tomé nota, coincido con casi todo lo que dijeron, así que bueno, un placer haber estado acá. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Un abrazo a todos, chicos. Muchas gracias, gracias a todos. Buenas noches.